nosotros. But in June, my family and I, we went to Florida, the first leg of this thing, we went to Florida, not only for vacation, but one of Abby's dance competitions. En junio, a mi familia y yo viajamos a Florida, no solo para vacaciones, pero al mismo tiempo una competencia de baile de mi hija. Now, there were hundreds of dancers, there were parents, families there from all over the United States. Habían cientos de bailarines, padres, familias ahí de muchas partes de los Estados Unidos. And the more you attend these competitions, the more you realize that the families that attend are as entertaining as the children on the stage. Mientras más uno va a las competencias, más se da cuenta que las familias que asisten allá son tan entretenidas como los bailarines en la plataforma. Now, this year, many of the dance dads decided to order special Hawaiian shirts. Like, I had a Hawaiian shirt that I wore all week, and it was plastered with pictures of Abby all over it. It was pretty cool. Yo tenía, todos los padres de los bailarines tenían, tenemos camisas hawaianas con fotos de nuestros hijos en todo lado. Y yo tuve planes a poner este hoy, pero yo olvidé porque mi mente ya está en Guatemala. Now, parents from other dance teams, they threw pool parties, expressed their encouragement through gifts, other things. Mira, los padres de otros equipos de bailarinas hicieron fiestas de piscinas y expresaron su ánimo a través de los regalos. Now, some parents I noticed were encouraging their kids by criticizing every time they left the stage. Yo notaba que algunos padres están animando sus hijos, criticando cada cosa después de bajar la plataforma. And that just doesn't happen with the world of dance, man. I used to be a soccer coach. No es solamente en el mundo de baile, pero yo era un entrenador de fútbol antes. The things that parents say to their kids on the field, las cosas que los padres están gritando a sus hijos y hijas en el campamento or en el campo. Woo! The kids, poor kids, they just don't have one, you know, coach. They have like, you know, 30 coaches that are around telling them what to do. Los niños pobrecitos no solo tienen un entrenador, pero tiene 30 o más que está gritando que ellos tienen que ir allá, allá. And it doesn't matter. It could be American football. It could be whatever. It's interesting how parents think that they can encourage their kids by, you know, whatever. Es interesante que no importa el deporte, interesante cómo los padres quieren animar sus hijos. Other parents are not in reality. They just tell their parents, their kids, they're just so amazing, even if they have two left feet and can't really do anything, you know, you're the best. You're like, no, it's really not the truth, you know. Y algunos otros padres mienten a sus hijos diciendo que ellos son los mejores en el baile cuando realmente ellos tienen dos pies izquierdas. Entonces, es interesante. Now, but my experience at the competition made me think about what is encouragement. Mi experiencia en la competición me hizo pensar acerca del ánimo. ¿Qué es el ánimo? Every person and family at that competition had a different definition of what encouragement is. Cada padre, cada persona, cada familia en la competición tenía una definición diferente de lo que es el ánimo. As parents, we want the best future for our children, but how do we encourage them? Como padres queremos lo mejor futuro para nuestros hijos, pero ¿cómo los podemos animar? 1 Thessalonians 5, Paul encourages believers to make the most of the time that we have because the day of the Lord is coming, he says. En 1 Thessalonians 5, Pablo anima a los creyentes a hacer lo mejor del tiempo que tenemos porque el día del Señor viene. Unlike others who will be surprised by the Lord's return, Paul calls these Christians children of light because they take advantage of the opportunities of the day. Mira, a diferencia a otros que se sorprenderán por el regreso del Señor, Pablo llama a esos cristianos hijos de luz porque toman ventaja de sus oportunidades del día. And after instructing us to put on the full armor of God, Paul gives us one specific instruction. Después de instruirnos a ponernos a la armadura de Dios, Pablo nos da una instrucción específica. 1 Thessalonians 5:11. Primero de Tesalonicenses 5:11. I'll put it on the screen for us now. Maybe. It's okay. It looks like it's freezing up. Therefore, encourage Abby. No, no. Criticando.
Sorry. I was starting to criticize her. Just an example. It's okay. It's okay. Verse 11. Therefore, encourage one another and build up one another just as you were doing, the word of God says. Por eso, anímense, edifíquense unos a otros tal como lo viene haciendo. Paul calls all Christians to make the most of our time by encouraging and building up one another. Pablo nos llama a todos los cristianos a tomar provecho de nuestro tiempo, animando y edificando unos a otros. And so once again, I'm going to answer the question today, what is encouragement? Entonces voy a dar respuesta a la pregunta, ¿qué es el ánimo? Now I'm going to be talking about our children today. Voy a platicar acerca de nuestros hijos hoy. Many of you, your children are grown, but you have a great influence on your grandkids. Algunos de ustedes tienen hijos que son adultos, pero van a tener nietos y nietas pronto. Others of you, you may be aunts, uncles, whatever. And you can also apply this even to your marriage or your noviazgo, your dating life. Pueden aplicar en muchas diferentes cosas, pero yo quiero específicamente hablar acerca de los hijos. If we are to build up our children and encourage one another, what does the Bible mean if it tells us, when it tells us to encourage? Si vamos a edificar a nuestros hijos y unos a otros, ¿qué quiere decir la Biblia cuando nos dice que nos animemos? Think about a coloring page for just a minute. It's not working at all. We can probably, she's reconnecting now. I mean, think about a coloring page for just a minute. Piensa en una página de colorear. Now, it's an image, but it has no colors on it. It's just an image, right? Un página de colorear tiene una imagen, pero no tiene colores, see? Now, when a kid gets old enough and they're just not just scribbling all over the place, they decide that they want to color within the lines because they believe that that image is the best, right? Cuando un niño, mira, los chiquitos siempre están coloreando como así, sin saber las líneas, pero cuando está un poquito más maduro, está coloreando dentro de las líneas para hacer un porque dice que, esa imagen que chilero yo quiero poner aquí, está bien. Now, so you first have to agree that the image on the page is good. Entonces, primero tiene que ponerse de acuerdo que el dibujo en la página es bueno. You agree to color within the lines because you believe the image is best, okay? Aceptan el colorear dentro de las líneas porque creen que la imagen se ve mejor. Now, then you either select the colors best or whatever, but usually even sometimes if it's more advanced, it tells you what colors to use because you know that an orange is orange or a banana is yellow or whatever the image is. Mira, tú sabes que no solamente está de acuerdo con la imagen, pero con los colores que son adecuados. Si es un anaranjado, vas a poner anaranjado. Un banano, amarillo, etc. Vas a poner cosas que se ve bonito con la imagen. The success of the coloring page is first your agreement with what image is best, and then you color within that image. El éxito de la página para colorear es, en primer lugar, se acuerdo de que la imagen es la mejor, y luego colorean dentro de esa imagen. The word for encouragement in the New Testament is like that coloring page. La palabra para ánimo en el Nuevo Testamento es como esa página de colorear. Encouragement first means exhortation. El ánimo primero representa exhortación. It's the agreement that God's plans and purposes are best, that God's image is best. Es está de acuerdo que los planes y los propósitos de Dios son los mejores. And so when you encourage one another, you exhort them to agree with God's design for their life. That's true encouragement. Y cuando ustedes animan a alguien, no solamente palabras de frufru, me encanta. No, es más profundo. Ustedes los exhortan a aceptar el diseño de Dios para sus vidas. So it's not just flowery words. Oh man, I love your hair. I love your shoes. Or mira los zapatos, qué brillante. I mean, it's not just saying, oh man, I love her bling shoes. Look at that. No, it's more profound than that. And next, the New Testament definition of encouragement is consolation.
Siguiente la definición en el Nuevo Testamento de ánimo es la consolación. In Luke chapter 2, there's a man who's been waiting his whole life to see Jesus. En Lucas 2, hay un hombre que está esperando toda su vida para ver a Jesús. The Holy Spirit revealed to him that he would not die before seeing the Messiah. El Espíritu Santo lo revela que él no moría antes de ver el Mesías. Luke says that Simeon goes to the temple waiting for the consolation, it says, of Israel. That word consolation is the same word that we get for encouragement, okay? En el contexto, Lucas dice que Simeón va al templo esperando ver la consolación de Israel. La palabra consolación en el Nuevo Testamento es la misma palabra para el ánimo. In context, consolation is not only comfort in my distress, but the grace to fulfill my greatest needs, like Simeon in the Bible. En el contexto, la consolación no es solo mi consuelo y mi angustia, pero la gracia a llenar mis necesidades más grande. So encouragement then is providing the consoling grace when and how someone needs it the most. El ánimo entonces es proveer la gracia consoladora cuando y como alguien la necesita. So what is encouragement? ¿Qué es ánimo? According to the Bible, we're going to put it up on the screen, the one before this, Abs. You got it, girl. Yeah. Encouragement is helping others to agree with God's plan and trust in God's grace for my life. Just looking ahead for just a second, sorry. Where is it? Sorry, I'm looking for something specific. Okay, let's go back to it. We're good. Okay. Encouragement then is helping others to agree with God's plans and trust in God's grace for their life. De acuerdo a la Biblia, el ánimo es ayudar a otros a estar de acuerdo con los planes de Dios y confiar en la gracia de Dios para sus vidas. So it's not about helping somebody else achieve their truth, but it's to help them to agree with God's truth. No es acerca de ayudar a otros a realizar su verdad, pero aceptar la verdad de Dios. It's not about making someone feel better, though genuine, biblical encouragement does make us feel better, but it's helping them depend on God's grace for a better life. No es acerca de hacer a que alguien se siente mejor, aunque pueden sentirse mejor con el ánimo, pero ayudarlos a depender en la gracia de Dios para una mayor vida. Encouragement is the courage to give others what they need and not necessarily what they want. El ánimo es el coraje de darle a otros lo que necesitan y no necesariamente lo que quieren. True grace says yes to the right things and no to anything that doesn't fit within God's design. La verdadera gracia dice sí a las cosas correctas y no a todo lo que no encaja con el diseño de Dios. True encouragement is an expression of grace. Ánimo verdadero es una expresión de la gracia. Now we can put up Barnabas for a moment. For several months I've been preaching in the book of Acts. Por varios meses he estado predicando en la carta de Hechos, and we've discovered some incredible things, movements of the Holy Spirit in Acts. Hemos descubierto movimientos increíbles del Espíritu Santo en Hechos. Now included in this entire story and Nick mentioned him last week a little bit. This is a guy named Barnabas. Incluido en la historia de Hechos es un hombre llamado Bernabé. Barnabas is not a preacher or writer like Paul. Bernabé no era un predicador grande o escritor como Pablo. He doesn't perform miracles like Peter. No hacía milagros como Pedro. Barnabas is miraculous in his own way. He is a powerful example of encouragement. Bernabé hacía milagros en su propia manera porque él es un ejemplo poderoso de ánimo en la Biblia. And using the story of Barnabas in Acts, I want to show you three ways that you can be a powerful encouragement in someone's life. Usando la historia de Bernabé en Hechos, quiero mostrarles tres maneras en la que pueden ser poderoso estímulo en la vida de alguien. Número uno.
Almost there. Not yet, not yet. Just wait. We're good. Número uno, spiritually invest in your kids. Ánimo número uno, invierte espiritualmente en tus hijos. Acts 4, 32 through 37 is a picture of unity and grace in the Christian community. Hechos 4, 32 hasta 37 es una imagen de unidad y gracia en la nueva comunidad cristiana. Believers are being generous and sacrificing for one another. Creyentes están siendo generosos y se sacrifican unos por otros. They experience great power, sweet testimonies, a special demonstration of God's grace. Experimentan el gran poder, testimonios dulces, y una demostración especial de la gracia de Dios. Now we're first introduced to Barnabas out of this great power and grace. Primero, somos presentados a Bernabé a partir de este gran poder y gracia. Look at Acts 4, 36 through 37 for a minute. Hechos 4, 36 hasta 35, mire eso. Thus Joseph, who is also called by the apostle Barnabas, which means son of encouragement, a Levite, a native of Cyprus, sold a field that belonged to him and brought the money and laid it at the apostles' feet. Ahora en español, José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa que hijo de consolador, en otras palabras, ánimo, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Verse 36 tells us his real name is Joseph, but like a good Latino, he's got other names, right? His name is called, he is Barnabas, which means son of encouragement. Versículo 36 nos dice que su nombre verdadero es José, pero como un buen Latino, él tiene mil otros nombres. Entonces, un otro nombre se llama Bernabé, que significa hijo de consolación o hijo de ánimo. Now we read that Barnabas and others sell their homes and fields, lay the money at the disciples' feet for anyone who is in need. Leemos que Bernabé y otros venden sus hogares y campos y ponen el dinero a los pies de los discípulos para usarlo para cualquiera que lo necesita. Barnabas is driven by the Holy Spirit to sacrifice his resources to meet the specific needs of others. Bernabé es impulsado por el Espíritu Santo para sacrificar los recursos para satisfacer las necesidades específicas de los demás. Talk to my parents for just a minute. Déjame platicar con mis padres por un momento. Every parent, guardian, and grandparent listening to this message has made great sacrifices for our children already, right? Cada padre, guardián, y abuelo escuchando este mensaje ha hecho grandes sacrificios para nuestros hijos, ¿sí o no? Amen. You can't be a parent without sacrificing your time, your health, and especially your money for those that you love. Amen? No pueden ser padres sin sacrificar su tiempo, su salud, especialmente su dinero, para aquellos que quien aman. And while many are sacrificing in this new Christian community, what's interesting is Barnabas is specifically mentioned because of the spirit in which he gives to others. Other people are selling their land too, but Barnabas is mentioned for a reason here. Mientras que muchos están sacrificando en esta nueva comunidad cristiana, Bernabé se menciona específicamente debido al espíritu con el que da a los demás. His nickname, Son of Encouragement, means he has a long and constant habit of encouraging others. Su apodo, Hijo de Ánimo, significa que tiene un hábito largo y constante de animar a los demás. Barnabas doesn't wait until a great sacrifice is necessary. Bernabé no solo espera hasta un gran sacrificio es necesario. Big and small sacrifices are a part of his life. That's why he's called Son of Encouragement. Sacrificios grandes y pequeños son solo una parte de diaria de su vida. No solamente está esperando por grandes sacrificios, pero en maneras chiquitas cada día. Now, as parents, it's easy to focus on all the big ways we sacrifice for our kids and miss the daily opportunities to invest Jesus in them. Como padres, es fácil enfocarnos en todas las grandes maneras en que nos sacrificamos por nuestros hijos. Y nos perdemos oportunidades diarias de invertir a Jesús en nuestros hijos. Let me ask, I asked a kid to join us today. Dylan, ven acá, por favor.
Yo robé Dylan por un momento, ¿está bien? Come here, Dylan. Come here, buddy. Aplausos para Dylan, por favor. Ven acá, mi hijo. How many of you guys know Dylan? ¿Ustedes conocen Dylan? Yes. Let me ask you a question. Déjame preguntar algo. How many of you believe that Dylan was created in the image of God? ¿Cuántos de ustedes creen que Dylan está creado en la imagen de Dios? How many of you believe that God has a future and a purpose designed specifically for Dylan? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios ha hecho planes y un propósito grande para su futuro? Now, here is the other truth. Aquí es la otra verdad, Dylan. ¿Está bien? ¿Sí? Here's the other truth. How is he going to know that plan and that purpose if his parents don't tell him? ¿Cómo él va a saber que él está diseñado en la imagen de Dios si sus papás no están diciéndole? Y su iglesia también. Look, I promise you, Dylan is a sweet kid. Él es muy dulce. But he doesn't have the maturity or the wisdom right now to understand that great purpose that God has for him. Mira, él es un niño dulce. Me encanta Dylan. Pero él no tiene la madurez, tampoco la sabiduría para entender el diseño de Dios para su vida. Él tiene que escuchar de su familia, de sus papás, de su iglesia también. Amén. Amén. Aplausos para Dylan, por favor. Hey, buddy. Wow. Se comporta bien. He's like marching like he's been threatened or something. We didn't threaten him at all, I promise you. No estaba amenazando a él, pero mira cómo. Okay. Now, mira. Not only does he not have the maturity to understand God's design for him, no solamente que él no tiene la madurez para entender el diseño de Dios en su vida, but our children are receiving thousands of messages every day from TV, internet, and our culture that don't agree with God's design. También nuestros hijos están recibiendo miles de mensajes cada día del televisor, de internet y la cultura que no están de acuerdo con los diseños de Dios. Satan is also here to steal, kill, and destroy the abundant life that God has planned for Dylan. También Satanás está aquí para robar, matar y destruir la vida abundante que Dios ha provisto para Dylan. Today is our opportunity to make the right investment for our children. Hoy es nuestra oportunidad de hacer la inversión correcta en nuestros hijos. Now, I know when we use the word investment, we usually think of money first, right? Normalmente cuando tenemos la palabra investir o inversión, pensamos en dinero primero, but I'm really not talking about money first. I'm talking about our time and our attention and our hearts first. Yo estoy platicando primero acerca de nuestros corazones, nuestra energía, nuestra paciencia, nuestro amor primero, porque eso es lo que nuestros niños necesitan más. Because all those things, our heart, our energy, our patience, our love, all those are what our children need more. But let me talk about money for just a minute. Pero déjame platicar acerca de dinero por un momento. Because sometimes as families, as parents, we are sending the wrong message. Now, it's not on my notes, but I'm putting my nose in it today, okay? No está en mis apuntes, pero voy a meter mi nariz en eso. Listen, when we never have the time for our children, cuando no tenemos el tiempo para nuestros hijos, and we've never purchased even a Bible for them to know the Word of God, porque no tenemos el dinero, supuestamente, no estamos invirtiendo, no estamos comprando un Biblia para nuestros hijos. But man, we got enough money for Netflix. Prime. Nadie está diciendo amén a eso. Tenemos suficiente dinero para Netflix, para Prime, para mil otras cosas, pero no tenemos suficiente dinero para comprar una Biblia para nuestros hijos. Or mandarlos a un campamento or algo. What are we saying to our children when we don't make the right investments? ¿Qué estamos diciendo a nuestros hijos cuando no estamos haciendo la inversión correcta? And I'm not talking about anyone in this room. No estoy diciendo, mira, si tus pies son dañados, no es mi culpa, okay? If your toes are hurt, it's not my fault here, but when we don't invest one dime in their future for college or future, cuando no estamos ahorrando ningún centavo para
la universidad en el futuro. Pero vamos a gastar $15,000 para una fiesta. ¿Qué significa eso? What does it mean when we're willing to spend $15,000, $20,000 on a party, but we're not willing to save one dime for their future at the university? What are we saying? Now listen, quinceañeras son buenas, buenísimos. Me encanta eso, okay? I love the 15th birthday party. It's una tradición muy especial. I'm just asking you to look at the whole picture and say, what am I telling my children when a party is super important, but their future really isn't? Pero lo que yo estoy diciendo es, ¿qué significa, qué mensaje tenemos cuando estamos diciendo que esta fiesta es de gran importancia, pero no voy a orar ningún centavo para tu futuro? Eso es, I'm really here to lift you up and not put it. Yo estoy aquí para levantarnos, no para desanimarnos, pero es importante. Because sometimes we just do something because it's our culture, it's our way, we got to get out of that. We let the Bible instruct how we are raising and encouraging our children. Debemos ayudar o permitir la palabra de Dios influir más allá de mi cultura, más allá de mi pasado. ¿Cómo puedo seguir a Jesús y animar mis hijos? Guys, every child has a different spiritual and emotional need that God wants to fulfill or wants to fill through you. Cada niño tiene necesidades espirituales, emocionales que Dios quiere llenar a través de ustedes. And if we're so busy or preoccupied by making the great sacrifices, we'll miss the daily opportunity to speak truth and God's design into their hearts. Si están demasiado ocupados o preocupados con los sacrificios grandes, nos perdemos la oportunidad de hablar la verdad de Dios y el diseño de Dios entre sus corazones. So we got to make the time to listen to our children and hear their hearts. Así que debemos tomar el tiempo para escuchar a nuestros niños y oír sus corazones. And guys, I know this is hard because so many of our people in this room work extremely hard. Déjenme decir que esta es una palabra dura porque nuestras familias aquí, muchos de ustedes trabajan duro, duro. Muchas veces la gente tiene, ustedes tienen dos, tres trabajos. Están llegando a la casa solo para comer, dormir y regresar al trabajo. You guys just have enough time to come home, to eat, to sleep, and to go right back to it. It's hard. Es duro. And now here's your pastor telling you got to spend more time with your kids. It's hard. Aquí tu pastor está diciendo que necesita tomar más tiempo con sus hijos. We can provide all the big things, but we can miss the opportunities, the special opportunities that really make this whole thing work. Mira, podemos proveer todo para nuestros hijos, pero debemos tomar el tiempo a escuchar a sus corazones, a investir Jesús en ellos. Look, I love your kids. Me ama todos sus niños, sus hijos. But I can't know them like you can. Pero yo no puedo conocer sus hijos como ustedes. You've got the opportunity. God has blessed you with every child that you have, and he's done that because he expects you to raise them and encourage them in the Lord. Él está diciendo que el Señor está animando a ustedes a criar sus hijos en el Señor, en la palabra. As parents, many of us are taking care of our children, but we're missing the opportunity to show God's design for their lives. Como padres, muchos de nosotros estamos cuidando a nuestros hijos bien, pero nos estamos perdiendo la oportunidad de mostrarles el diseño de Dios en sus vidas. But let me say, déjame decir, que if you feel like it's too late for you, that you've made too many mistakes, si está pensando, pastor, yo he hecho grandes errores, yo no puedo cambiar, hoy es una oportunidad. Today is an opportunity. Even if you messed up yesterday, that's what grace is all about. Por eso estamos practicando acerca de la gracia, porque si fallaste mañana, hoy es un día diferente. Mañana no está prometida, pero hoy sí. Tomorrow's not promised, but today it is. Pero hoy sí está prometida. Pueden utilizar, aprovechar el momento hoy para platicar y amar sus hijos como ellos necesitan. Número dos, number two. Sorry, you guys, I was way off there. Number two, número dos. Choose to see your kids through the eyes of grace. Ánimo número dos. Elige a ver sus hijos a través de ojos de gracia.
Next, we encounter Barnabas in Acts 9:26-28. Siguiente, encontramos a Bernabé en Hechos 9:26-28. Now, Saul, who previously murdered Christians, if you think your kiddo's bad, Saul murdered Christians, okay, that's his past. He becomes a believer on the road to Damascus. Saulo, que previamente mató a los cristianos, si tú crees que tus hijos son, tienen mal comportamiento, eres un asesino aquí, okay? Pero se convierte en creyente en el camino a Damasco. Saul begins to preach about Jesus in Damascus, and the Jews plot to kill him. Saulo empieza a predicar acerca de Jesús en Damasco y los judíos planean a matarlo. So Saul, who will become Paul later on, escapes Damascus, travels to Jerusalem for refuge and to meet Christians there. Saulo, or Pablo, eventualmente escapa a Damasco y viaja a Jerusalén buscando refugio y para encontrar cristianos allí. Listen to what happens. Acts 9:26-27. Escucha lo que sucede en Hechos 9:26-27. And when they had come to Jerusalem, he, meaning Saul, attempted to join the disciples, and they were all afraid of him, for they didn't believe that he was a disciple. But Barnabas took him and brought him to the apostles, declared to them how on the road he had seen the Lord, who spoke to him, and how at Damascus he had preached boldly in the name of Jesus. Look at what Barnabas is doing for Saul in this passage. Mira, versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, está platicando acerca de Saulo, que va a estar Pablo en el futuro, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces, ¿quién? Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Bernabé describió en detalle cómo en el camino Saulo había visto al Señor y cuál le había hablado. Y contó que en Damasco Saulo había predicado con libertad en el nombre de Jesucristo. ¿Puedes ver lo que Bernabé está haciendo para Saulo en este pasaje? Saul, or Paul, attempts to join the disciples in Jerusalem. They're afraid of him. They don't want him there. Saulo atenta a unirse a los discípulos en Jerusalén, pero ellos tienen miedo y no quieren allí. And even though they are Christians, two things blind them in this passage. Aunque ellos son cristianos, dos cosas los ciegan en este pasaje. Number one, Saul's past blinds them to see what he has become. Primero, el pasado de Saulo los ciega a ver en lo que se han convertido. And second, their emotions blind them to see what Paul can do in the future. Segundo, sus emociones los ciegan a ver lo que Saulo puede hacer en el futuro. Now, at this point in the story, Barnabas steps in to bring Saul to them. En este punto en la historia, Bernabé interviene y les trae a Saulo a ellos. Then Barnabas tells them how the Lord saved him on the road to Damascus, how he's boldly preaching in the name of Jesus. Entonces, Bernabé le dice cómo el Señor lo salvó en el camino a Damasco y cómo está predicando audazmente en el nombre de Jesús. So here's my question. Man, how is Barnabas able to see what the others are blind to? How in the world is Barnabas able to see what all the other rest of the apostles, Peter included, cannot see in his life? ¿Cómo es posible que Bernabé puede ver lo que los demás no pueden ver? Y no son gente común, son apóstoles. Es Pedro y los otros que han andado con Jesús. ¿Cómo es posible que él puede ver algo que ellos no pueden? It's called grace. Es la gracia. As an encourager, Barnabas has the grace to see beyond Saul's past mistakes. Como un gran animador, Bernabé tiene la gracia a ver más allá de los errores pasados de Saulo. Through grace, Barnabas is able to see and encourage the man that Saul can become. A través de la gracia, Bernabé es capaz de ver y animar el hombre que Saulo puede ser. Guys, there would not be an Apostle Paul without Barnabas' encouraging grace. No habría un apóstol Pablo sin la gracia alentador de Bernabé. Saul is able to boldly preach in Jerusalem by the powerful encouragement of Barnabas. Saulo es capaz de predicar audazmente en Jerusalén gracias al ánimo poderoso de Bernabé.
Now, as parents, it's very common to judge our children by their past mistakes. Como padres, es común juzgar a nuestros hijos por sus errores pasados. Like the disciples, we may be blinded by the past of our own children. Al igual que los discípulos, podemos estar ciegos por el pasado de nuestros propios hijos. And guys, this doesn't just work with children. Man, it works with marriage as well. Eso no solo funciona con hijos, funciona en el matrimonio también. Porque muchas veces, tomo tapado con ese comportamiento, yo no voy a aguantar ese nada más. El pícaro es, y yo no voy a, no. Cuídense. Tiene que mostrar gracia. It's so easy to go, listen, my husband is just a son of a, I don't know what I'm going to do with him. He's always this way, and he's never going to change. Right? Where's the grace? It's so easy to judge. Guys, when we commit to marriage, cuando tenemos el compromiso a matrimonio, remember in Ephesians 5, it says to submit to one another out of Christ before we get all those other instructions. Recuerden, Efesios 5 está diciéndonos antes del rol del hombre y la mujer, etc. Dice que debemos someternos unos a otros por reverencia. ¿A quién? A Cristo. That means I'm committing not only to the woman my wife is right now, but the woman that Christ is creating inside of her. And I got to have the patience to see that through. Mira, eso significa que no solamente cuando yo casé con Andrea, no solamente yo tengo un compromiso con la mujer que ella está ahorita, pero es un compromiso que lo que Cristo está haciendo dentro de ella, y Dios, como Dios está formando a ella. Y yo tengo que tener la paciencia y el compromiso, esperar, animar a ella hasta el punto cuando ella puede crecer más como Cristo cada día. Ese significa matrimonio. And guys, grace has a powerful way of helping us see beyond our past and our mistakes. La gracia tiene una manera poderosa de ayudarnos a ver más allá de nuestro pasado y nuestros errores. We also have an amazing opportunity to look beyond their present conduct and failures to see that person that Christ is forming within. También tenemos la asombrosa oportunidad de ver más allá de su conducta y errores presentes para ver a la persona que Cristo está formando dentro de ellos. When we're running low on love and patience, it's important to see the person that God is preparing inside. Cuando nos estamos quedando sin amor y paciencia, y muchas veces yo tengo también, mira, es muy importante ver la persona que Dios está preparando por dentro. If we can see it, we'll know how to encourage them even when we are weak and their attitudes and actions are driving us nuts. Si podemos verlo, sabremos cómo alentarnos aun cuando nos sentimos débiles y las actitudes y acciones de ellos nos vuelven locos. Ustedes son ángeles, pero yo, mira, de vez en cuando me hacen loco mis hijos. You guys are acting out. Maybe all your children are great and perfect, but sometimes my kids drive me crazy. Yes, you. Ustedes dos. Me hacen loco. Like Barnabas, we can see and encourage the men and women our children will be in the future. A igual que Bernabé, podemos ver y animar a los hombres y las mujeres que nuestros hijos serán en el futuro. You know, when we were in Guatemala last week, cuando estamos en Guatemala hace una semana, on Sunday I was preaching in Las Conchas. El domingo pasado yo era predicando en la iglesia de Las Conchas ahí en Guatemala. And I noticed on stage that one of the young women that was singing there, I used to have when she was a kid and a teenager at the school. Una de las mujeres, adultos jóvenes que está ahí, ella es su mamá ahora. Pero ella era uno de los alumnos cuando yo vivía en Guatemala y ella era uno de los jóvenes en la escuela o el colegio. I also remember the first time I asked her to sing for one of our youth praise team that we got together. Yo formé un equipo de alabanza con los jóvenes y ella fue uno de los primeros que está cantando con nosotros. Now, I knew that she could sing because I'd heard her mother sing and guide. Yo sabía que ella puede cantar porque yo he escuchado a su mamá cantando en la plataforma también.
And so this week when I saw Celia, I was encouraging her because she is following a legacy. Her mother sang. Now she's singing, and her kids are starting to do that too. I wanted to help her see the legacy that she was investing in her kids. Yo quería mostrar cómo ella tiene un legado de alabanza en su familia, que su mamá era un cantante. Ella, y también espero que sus hijos también puedan alabar al Señor. Yesterday, I got the note that her mom passed away. Ayer, su mamá se murió en Guatemala. And I'm so glad that last Sunday we were able to see and to celebrate the legacy that they have together. Soy triste, pero qué glorioso que hace una semana estamos platicando acerca del legado espiritual que tiene desde madre hasta su hija y ahora los nietos. Man, I pray that we all have that experience on our day. When somebody can say, listen, this is his testimony, this is what we've seen, and we can't wait to see what God's going to do next. Yo quiero ver que los testimonios en nuestros funerales será igual, que mira pues lo que ella o que él está haciendo, sus hijos también, estamos esperando lo que Dios va a hacer con sus nietos. Eso es. Now mira, la última, the third one. We'll go. Where am I going? Oh, I'm good, pretty good. Okay. Number three. I'm just going to go today, all right? Number three, celebrate Jesus in your kids. Ánimo número tres, celebra a Jesús en tus hijos. Barnabas appears next in Acts 11, 19 through 26. Bernabé aparece después en Hechos 11, 19 hasta 26. Saul has been he's in his hometown of Tarsus, while Barnabas serves the church in Jerusalem. Saulo ha estado en la ciudad natal, en Tarso, mientras Bernabé sirve a la iglesia en Jerusalén. The Spirit is moving out there and out of the persecution and scattering of the believers way back in Stephen's persecution in Acts 6 and 7. El Espíritu se está moviendo ahí debido a la persecución y dispersión de los creyentes después de la muerte de Esteban en Hechos 6 y 7. The Jerusalem church sends Barnabas to Antioch to witness this new movement of the Spirit. La iglesia de Jerusalén envía a Bernabé a Antioquía. No Antioquía, aquí cerquita, pero Antioquía, ya en Turquía. A presenciar este nuevo movimiento del Espíritu. Now listen to Acts 11, 23 through 26. Ahora escuche, por favor, Hechos 11, 23 hasta 26. When he came and saw the grace of God, he was glad. Let me just say that once again. Let me say that part again. When he came and saw the grace of God, he was disappointed. Was he kind of like, oh, okay, it's right? No. He was glad. He exhorted them all to remain faithful to the Lord with steadfast purpose. There's that purpose word again. For he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith. And a great many people were added to the Lord. So Barnabas went to Tarsus to look for Saul. And when he had found him, he brought him to Antioch. And for a whole year, they met with the church and taught great many people. And in Antioch, they get a special name in Antioch. In Antioch, the disciples were first called Christians. For the very first time, we see that word in the entire Bible. Cuando llegó, él llegó. Y vio las evidencias, estaba platicando acerca de Bernabé, y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró. Voy a pararme aquí. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia, cuando él está encontrando la gracia, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito. Ese es el propósito. El firme propósito de permanecer fieles al Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron mucha gente. Fue en Antioquía. Vamos a ver un nombre distinto y nuevo aquí. Fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Está aquí. Verse 23 says that Barnabas not only sees the grace of God, man, he's glad about it. El versículo 23 dice que Bernabé no solo ve la gracia de Dios, pero se alegra.
He is full of joy, celebrates what he sees the Lord doing in these new believers. Él está lleno de gozo y celebra lo que ve en el Señor está haciendo en esos nuevos creyentes. Barnabas then encourages them to remain faithful to God's purpose and his design. Bernabé entonces los urge a mantenerse fiel a los propósitos y el diseño de Dios. And seeing that they need more encouragement, Barnabas brings Saul from Tarsus to disciple these new believers. Viendo que ellos necesitan más ánimo, Bernabé trae a Saulo a Tarso a discipular a esos nuevos creyentes. And they are so encouraged in the faith, they all receive this new name. Ellos están tan animados en la fe que reciben un nombre nuevo. For the first time, the believers in Antioch are called Christians. Por primera vez, los creyentes en Antioquía son llamados cristianos. This is a beautiful portrait of encouragement. Es una bella imagen de ánimo. Now we see a parallel in the story between the passage that we read in Acts 9. Vemos un paralelo entre esa historia y el pasaje que leemos en Hechos 9. In both, Barnabas doesn't praise Saul for preaching in Damascus, or the Antioch believers for choosing Jesus. En ambos, Bernabé no alaba a Saulo por predicar en Damasco, ni a los creyentes por elegir a Jesús. Barnabas celebrates what the Lord and the Holy Spirit is doing within them. Bernabé celebra lo que el Señor y el Espíritu Santo está haciendo en ellos. He acknowledges their improvement and success, but immediately connects it to the hand of the Lord. Él reconoce su mejoramiento y éxito, pero inmediatamente lo conecta con la mano de Dios. Parents, we got to celebrate Jesus in our kids. Padres, debemos celebrar a Jesús en nuestros hijos, en los nietos también. When they got a birthday, stop. Pray, thank the Lord for what he is doing in their lives. Cuando hay una gran fiesta de cumpleaños, párate y ora. Y dile gracias al Señor por lo que él está haciendo en las vidas de sus hijos. When they receive a trophy on the soccer field or receive a good grade on a test, don't just tell them how good they're doing. Tell them that you see Jesus working inside of them. Cuando ellos reciben un trofeo en el campo de fútbol o reciben un buen grado en el examen, no solo díganles que ellos están haciendo un buen hecho, buen trabajo, pero que Dios está trabajando dentro de ellos. And even when they're disobedient or they're being punished, remind them that the Holy Spirit is working in their heart beyond their problems. Aun cuando ellos son desobedientes y están siendo castigados, recuérdenles que el Espíritu Santo está trabajando en sus corazones más allá de sus problemas. Remind them that what God is doing is bigger than their failures. Recuérdenles que lo que Dios está haciendo es más grande que sus fallas. Every time we have a competition, cada vez cuando hay una competición de baile, siempre yo tengo la misma oración con Abby. Every time Abby is going to go on stage, I have the same prayer. I pray that she does a good job. I want her to, but I pray every time that she would shine Christ every time that she's on that stage. Mi oración siempre para Abby cuando ella está en las competiciones, no solamente que ella puede bailar bien, pero es que ella puede brillar a Cristo cada vez cuando ella está en la plataforma. Porque yo creo que ella tiene un propósito más allá de baile, más allá de la escuela o colegio. Ella, Dios está, tiene su mano en ella, en su vida. And God has his hand on your kids as well. Y Dios tiene su mano en sus hijos también. Y ahorita es la hora para celebrar lo que Dios puede hacer en sus hijos. Now is the time to celebrate what God is doing in your children. God defines them, listen, God defines them beyond their good or bad character and conduct, okay? Dios los define más allá de su conducta buena o mala. It's time to take the time to celebrate Jesus in your kids. Toma el tiempo para celebrar a Jesús en sus hijos. Once again, encouragement is helping others to agree with God's plans and to trust in God's grace for their life. El ánimo es ayudar a otros a estar de acuerdo con los planes de Dios y confiar en la gracia de Dios para sus